una torta de torta. Mira la iglesia. Miren ahí. ¿Eso qué es, Roberto? La iglesia de aquí de Coyoacán. Aquí tú vas a venir a casar con María José. Se grabó una película del compositor Álvaro Carrillo. Vamos a buscar el mejor puesto. Amigos de Los Record, me encuentro aquí con Roberto Belester, pero ¿dónde estamos? Estamos en la Sociedad de Autores y Compositores de México. En la casa de los autores, en el hogar de los compositores, pues aquí yo laboro. Justamente acá atrás estamos viendo la escuela, el taller de composición, vaya, de la sociedad. Y aquí yo laboro, estoy en la parte de regional mexicana, dando asesorías. Ya tengo 6 años acá y súper feliz de poder estar aquí encontrándome con tantos autores seguido, ¿no? Y envuelto de tanto talento. Claro, pero cuéntame más, ¿no? Y muéstrame. Sí, vamos. Afectos y ahora defectos. Estamos justamente a nuestras espaldas, está el taller de composición, que es donde te platico, que impartimos los talleres de composición. Y prácticamente el taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores es un curso de 2 años, donde reciben un tipo de beca los alumnos, vaya, puede ser. Oye, y además, ¿hay edades en las que ellos vienen? No. De hecho, hay gente desde 16 años que hemos tenido el honor de tener gente súper talentosa, hasta ha habido gente, pues, adultos mayores también muy talentosos. Viene prácticamente al gimnasio creativo, ¿no? De la Sociedad de Autores. Claro que sí. Pero retrocedamos un poquito. Sí. Tú, obviamente, llegaste aquí desde pequeño. ¿O no? Sí. Yo como compositor profesionalmente inicié como a los 16 años a quererme dedicar a esto. Pero desde niño yo visitaba la SACEM porque mi papá es compositor, entonces pues yo andaba detrás de él, ¿no? Ya como que me llamaba la atención esto. Pues venía aquí cuando pasaba mi papá, a lo mejor por mí a la escuela, oye, acompáñame a SACEM a hacer unas cosas y vamos. Entonces llegamos acá y pues de repente yo veía a Martín Urieta, al maestro Fato, entonces pues me iba atrapando más esto, ¿no? El mundo. Sí, pero yo creo que ahora es importante que reconozcamos a los compositores, porque muchas veces, como decíamos, el intérprete o el cantante, pues dices, ah, qué padre, no, me gusta esa canción, pero no sabes quién es. Pues sin canciones no hay nada. Pues los arreglistas no tienen que arreglar, el cantante no tiene que interpretar, el empresario no tiene que vender, o sea, es la materia prima. Pues mis canciones favoritas trato de grabarlas con Caballeros Románticos para yo mismo interpretarlas y para dejarlas plasmadas así para toda la gente que nos sigue, ¿no? Porque son nuestras ideas, son lo que queremos decir. Y pues ha habido otras canciones también, me han grabado algunos artistas, me gusta mucho una canción que se llama Ben, que es una coautoría, hice una coautoría con Adán Marín. Esa canción nos la grabó Los Palominos. Esa canción la compusimos cuando teníamos 16 años y nos la grabaron hace un año, en el 2017. Wow. Pero lo más increíble es que cuando la hicimos para Los Palominos y no encontramos el canal para llegar a ellos hasta 10 años después. Creo que Adán Marín fue el que promovió esa canción. La movió, o sea, la mandó a la compañía disquera de ellos. Creo que ni sabía que era mandada para ellos. Uh-huh. Pero en la misma compañía la eligieron y la grabaron. Así que conspiró nuestro corazón y nuestra idea y nuestros sueños. Una cosa es que te grabe el artista, ¿no? Pero bien puede convertirse esa canción en sencillo, como bien no, ¿verdad? Nada más estar en un disco. Pues yo lo veo desde la perspectiva de nosotros, como en el grupo nosotros elegimos las canciones, al igual yo creo que todos los artistas eligen todas las canciones que los llenan, que les gustan, y ya a la hora de la hora, oye, ¿ahora qué sencillo vamos a sacar?, ¿no? Empezamos a elegir y
y a ver cuál es la indicada, ¿no? ¿Y en qué se basa? Pues se toman diferentes opiniones. Por ejemplo, en el grupo Caballeros Románticos, pues platicamos entre los chavos con cuáles gustaría que saliera primero, o empezamos a escuchar comentarios de los seguidores, o a ver cuál está llamando más la atención, qué canción. Yo creo que esa hay que empujarla un poquito y hacerle más ruidito, ¿no? ¿Quién te lo pone la idea? ¿Por qué se fundó? ¿Quién te dijo, oye, pues hagan un grupo? ¿Ya me así? Claro. Bueno, anteriormente, antes de Caballeros Románticos, pues ya junto con mis primos, pues desde niños hemos tocado. Iniciamos primero con escobas y sillas tocando afuera de la casa. Pero ya fuimos creciendo y haciendo nuestro proyecto. Anteriormente, pues ya andábamos tocando y todo. Pero hace como apenas como en el 2012, 2013, empezamos a querer hacer raíz en algo, ¿no? Porque andábamos tocando y haciendo música, lo que nos encantaba, pero dijimos, oye, hay que hacer un proyecto donde hablemos acerca de nosotros, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Nuestra influencia principal, pues, es la música romántica grupera de regional mexicano, como los Yonix, como los Bukis, Liberación, toda esa onda, y aparte, pues, Camilo Sesto. Entonces, la balada, pues, es nuestra identidad, ¿no? Lo que nos sentimos bien, y dijimos, va, sí hay que hacerlo, y pues ya empezar a grabar nuestras canciones para que nos conozcan, hacer raíz, pues. Vaya. ¿Cuánto tiempo tienes ya Caballeros Románticos? Pues, como estamos en el 2018, en el 2014 empezamos a trabajar, aunque un poquito antes ya íbamos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué nombre? Pero, ¿y qué vamos a cantar? O sea, ¿cómo va a ser el concepto musical? Y bueno, ya duró ese proceso como 2 años, y a finales del 2014 ya estábamos preparando los primeros demos de nuestro primer álbum, que es Me Está Doliendo el Alma. ¿Algo que quisieras agregar antes de que te invite a cantar? Pues los invito a escuchar la música de Caballeros Románticos siempre, pues les pedimos su apoyo. Compartan nuestra música con todo nuestro corazón para todos ustedes, Caballeros Románticos. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales son Roberto Belester Jr. En todas las redes sociales estoy así. Y Caballeros Románticos también en todas las plataformas. Hashtag Caballeros Románticos. Te voy a cantar una canción que es el título de nuestro más reciente material. Nuestro amor pierde fe. Es el título del álbum de Caballeros Románticos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo veo lo nuestro? Seguro en poco tiempo esto va a terminar. Yo soy lo contrario a lo que estás buscando, y tú estás contrastando mi forma de amar. Veo realidades mis palabras, y tus ojos cuentan que es verdad. No es costumbre, no es amor, es paciencia de los dos por querer seguir unidos. No es costumbre, no es amor, es paciencia de los dos por querer seguir unidos. Todo está colgando solamente de un hilo. Estamos viéndonos caer sin darnos por vencidos. Nuestro amor pierde fe. Todo nos duele, lo intentamos, pero no podemos. Parece que aunque nos amamos no nos entendemos. Nuestro amor pierde fe. Caballeros Románticos.